Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. Y sí, como ya pudieron ver en el título de este video, en esta ocasión les voy a estar hablando un poco de mi experiencia con este producto de la marca de AND Cosmetics. Así es que bueno, si te interesa saber mi experiencia y mi opinión de este producto, sigue viendo el video. Primero les quiero leer un poquito de lo que promete el producto. Aquí nos dice que es un serum para pestañas y cejas que fortalece desde la raíz, engrosa, nutre, da volumen y previene la caída de las pestañas y de las cejas. También nos dice aquí que contiene 7 aceites naturales y esta botellita trae 30 mililitros. En la parte de atrás nos viene el modo de uso y también nos viene los ingredientes con los que viene hecho el producto. Nos dice aquí que es libre de crueldad animal. Así es como se ve el empaque del serum para pestañas y cejas. Es una cajita de cartón. Y dentro de la cajita vienen estos dos utensilios. Viene una regla para medir el crecimiento de tus cejas. Y también viene un cepillito espuli para que apliques el producto. La verdad es que esto me gustó mucho que trajera la reglita y el cepillito, porque así se te facilita más aplicar el producto si es que tú no tienes uno de estos. Y con la reglita pues puedes irte dando cuenta qué tanto van creciendo tus pestañas y si funciona o no funciona el producto. También nos dice aquí que este producto lo puedes utilizar en las mañanas y antes de irte a dormir. También lo puedes utilizar como desmaquillante de tu máscara de pestañas a prueba de agua, porque al ser un aceitito esto facilita más que te desmaquilles las pestañas y que no te lastimes ni la piel ni las pestañas al momento de desmaquillarte. Este producto yo tuve la suerte de que la marca me lo mandara hace ya un mes y bueno, pues desde que me lo mandó lo he venido utilizando y les tengo mi opinión sobre él. A continuación les voy a poner unos clips para que vean cómo es la forma de la aplicación. La verdad es que es súper fácil aplicar este producto. Como pueden darse cuenta, únicamente pones gotitas en el cepillito y las aplicas en tus pestañas y en tus cejas y eso es todo. Dejas que tu piel absorba los aceites esenciales y esto te va a ayudar a que obviamente se fortalezcan y se nutran tus pestañas y tus cejas. Como ya les mencionaba, yo ya tengo utilizando este producto aproximadamente un mes. Lo he estado utilizando en las mañanas y en las noches y puedo decirles que aunque no he notado que mis pestañas se vean más largas, sí he notado que se ven más gruesas y que no se caen. Antes, con tan solo enchinármelas, sentía que se me caían unas 2 o 3 pestañas y ahora cuando me las rizo ya no siento que se me caiga ninguna. Otra cosa que me gustó mucho es que este aceitito no te tapa los poros de los ojos, ya que todos los ingredientes con los que está hecho son ingredientes 100% naturales. Así es que no tienes que preocuparte porque te salga algún barrito en los ojos o se te vayan a irritar. Algo que también me gustó de este producto es que cuando lo utilizas como desmaquillante no te arden ni te irrita los ojos y es muy noble porque puedes masajear tus ojos en circulitos y aunque se te meta el producto dentro de los ojos, te lo juro que no te va a arder para nada. Es un producto muy noble, a mí en lo personal sí me gustó. Como les digo, no siento que me haya dejado las pestañas más largas, pero sí las siento más gruesas y más nutridas. Este es un producto que en lo personal a mí sí me gustó, yo sí se los recomiendo y me parece que ya lo pueden encontrar de venta en su tienda favorita de cosméticos y accesorios. El precio del producto ahorita lo desconozco, pero se los voy a dejar en algún lugar de la pantalla. Como ustedes saben, la marca DAND y Vaiapol Accesorios es una marca que se caracteriza por ser buena, bonita y barata y estoy segura que este serum no va a ser la excepción. Y bueno, mis chicas, pues espero que este video les haya gustado, espero que les sirva. Si es así, por favor, no olviden dejarme su like. También, como saben, pues tengo redes sociales en las cuales pueden seguirme. Se los voy a estar dejando en la cajita de información. Y bueno, pues sin más, yo me despido. Recuerden que las quiero y los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Y antes de irme, quiero recordarles que ya estoy subiendo video todos los miércoles y los sábados aquí en este canal de YouTube para que no se los pierdan.